Nunca hay comida en casa. ¿Por qué? Nunca compran comida. ¿Por qué? Quinta semana consecutiva, mamá. No, ves que no. Lo hace todo lo mismo. Todo. Para, no, vos me dijiste que haga así. No, pero así, pero no, pero no lo, el tono no lo haces bien. Bueno, no, así no, rapiémoslo, rapiémoslo. No, ¿qué? Bueno, yo no lo sé rapear. Pero a mí me sale rapear. Vamos a probar. A mí me cuesta rapear. Pero yo lo hice prehistóricamente. Bueno, hace la, la música vos, vamos. A la una, a las dos y a las tres. Esta casa ser como Valle de la Luna. Nunca hay nada, nunca hay nada. Quinta semana consecutiva, mamá, no comprar comida. Eso, eso, usar de mamá es ser reconstante. Ahora, Paola, va al mercado coreano a comprar comida y cocina para papá, para papá. Paola, ser adulta. Paola, no cocinar, no. ¿Enganchar a un boludo que te invite a cenar? ¡Ah! ¡What's up, motherfucker! En esta casa el único boludo es papá. El único que paga la comida es papá. ¿What's up? ¿Papá? ¿Rapé? ¿Cómo? No, ¿cómo decís como el culo? No, dijiste como el culo. Bueno, que rapé como el culo. ¿Y pero cómo se hace como el culo? Mira cómo se puso ahora. ¿Cuánto cuesta hacer una comida, papá? Tienes una edad ya para hacer una comida. No, no quiero hablar más, ya basta. Me cansé, no quiero jugar más. ¿Cómo está? ¿Qué hace algo, no sé, hace algo. Mira, se pone, mira, mira cómo está. En la heladera hay dos huevitos. ¿Lo preparas? Hace algo, un huevo frito. Hace algo, dale. Pero para, para. Papito, yo te voy a cocinar. No, se puede eso, no se puede. Disfrútenlo, tomen el pancito, tomen el... ¡Ay, mis chiquitos! ¡Vengan rápido! ¡Ayúdenme a llevar esto arriba antes que llegue papi! ¡Hola, Pipi! ¡Hola, mi chiquito! ¿Qué hacían? Nada en particular. Estábamos pensando recién por qué habrá sido que yo te di la plata para comprar comida y no hay nada de comida, amor. No me hables, Pepe. Estoy indignadísima. Salí de compras. Me compré una cosa acá, otra cosa acá, otra cosa cuyá. Bueno, entre tanta bolsa, me acordé que tenía que ir del supermercado. Voy del supermercado y cuando llego al supermercado me di cuenta que ya me he gastado todo tu sueldo. ¿Podés creer? Estoy como loca porque yo antes pensaba, con toda tu plata, yo compraba más de estas cuatro bolsas de morondanga que compré. Ay, les pido disculpas, mi chiquito, realmente, hablar de plata delante de ustedes, pero es la vida que tenemos. Mamá, no te estaba escuchando, papá. Dame un poco de plata. Ya está, mami, ya voy, ya se quedó con bueno, el disco. Bueno, papá, ¿me puedes dar plata para que Cookie y yo podamos comer algo más en serio? Por supuesto, yo con gusto les daría la plata, pero dale. Papito le dio toda la platita a mamá. O sea que la mami debe tener platita para usted. Dale platita a los chicos para que coman. Pepe, te tendrías que dar vergüenza lo que estás haciendo. Bueno, está bien, les voy a dar para que vean que pueden confiar en mamita. Es lo último que queda, mi chiquito, ¿no? Mamá, soltá la plata. La plata. Ay, gracias, mamá, sos re buena. Sos la mejor. No sos como él, ¿quién es él? Es un trucho, ¿eh? Vayan, 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 vayan. Ya vamos a hablar. Mira, mira la bestia, mira la bestia. ¿Estás contento, Pepe Argento? Mira, Pepe, las cosas en esta casa tienen que empezar a cambiar. Tenemos que incrementar nuestros ingresos, así que hoy estuve almorzando con mis amigas y estuvimos realmente charlando de cómo hacerlo y ya se me ocurrió. Tenés que conseguirte otro trabajo, Pepe.
Le tenés mucha fe a mi salud, ¿no? Ay, Pepe, ¿qué tiene de malo tener dos trabajos? Y además de dormir 2 horas y cuarto, nada más. Ay, no exageres. Mira, Moni, yo sería capaz de bailar desnudo en el medio de la ruta 8. O abrirme la nariz con un abrelatas antes de tener que tener otro trabajo para pagarte los gastos a vos. Bueno, está bien, Pepe. ¿Sabes qué? Déjalo ahí. Después lo seguimos conversando. Es algo importante. ¿Esto cafecito? ¿Hoy te dije que te quiero? Ay, no, Pepe, no, no me lo dijiste. Ah, no quería confirmar, nada más. ¡Voy! Ay, Marielina, ¿cómo estás? Ay, discúlpame, justo el horario de la cena, pero quería que charlemos antes de que llamaras al Rapipollo. Ay, la verdad, llegaste justo, Marielina, porque estamos pensando cómo incrementar los ingresos en esta casa. Para mí no, uno para Pepe. Ay, no, porque estoy podrida. Lo veo entrar después de la zapatería. Se tira en el sillón, se pone a ver televisión. Eso no es vida para un hombre. No, para un hombre no, pero para Pepe sí. Ay, me tiene podrida esto. ¿Por qué nunca sale? Moni, es que esa rosca. Le tenés que hacer así, despacito. ¿A rosca? Sí. Qué tonta. Me parece bien que le busques un segundo trabajo a Pepe. Para algo tiene que servir este hombre, ¿no? Ay, la verdad que sí. Ay, escucha este, Marielena. Trozador de pollos. Ay, y mirá, pagan un montón más que lo que gana Pepe vendiendo zapatos. Ay, no olvidate, el requisito es tener buena presencia. Ay, escucha esto. Donante de esperma. Ay, me encanta. Ay, no. Pero se necesita con experiencia. Ay, ahora que me acuerdo, tengo un amigo que tiene un criadero de rottweilers. Lo único que tiene que hacer Pepe es ponerse un casquito en los testículos para protección. Ay, ¿eso para qué, Marielena? Tienes razón, ¿para qué? Si la última vez que los usó le salieron tus hijos. Claro. Ay, escucha este, Marielena, escucha este. Sin experiencia, sin horario, sin esfuerzo. A pedir de boca. Trabajo sin salir de tu casa. ¡Seguí, seguí! Cosméticos Pavón busca personal para distribuir su nueva línea de productos. Posibilidades de crecimiento ilimitadas. Trabaje desde su hogar y gane muchos peces. Son signos pesos, Moni. ¡Qué tonta! ¡Ay, Marielena, me encantó! A partir de ahora, Pepe va a ser una chica Pavón. ¿No deberíamos consultarle? No, Marielena. ¿Vos cómo te pensás que tuve mis chiquitos? Nuestra empresa considera que sus vendedoras son su mejor publicidad. Así que nos gustaría que usen nuestros productos. ¿A tu marido le molestaría maquillarse? A Pepe no. Pepito está acostumbrado a la humillación. Ya de chiquito lo humillaba. Entonces es capaz de cualquier cosa. Sí. ¡Cafecito! Exquisito. Muy bien. Después de unos meses vendiendo nuestros productos Pavón, él va a poder dejar su trabajo así como yo dejé el mío. No me diga, ¿y usted de qué trabajaba? Yo atendía una hotline. Ajá. ¡Sí! 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 Ay, mire, que bien entra la I. Nunca hubiera creído que con la I era. Porque yo soy mucho más de la I de la U. ¿Alguna otra duda, digo? Sí. ¿Pagan también como dicen? Sí. Oh, es demasiado bueno ese trabajo para Pepe. Cuénteme más. Bueno, después viene la parte de organizar las reuniones de productos. ¿Reuniones de...? ¿Usted dice reuniones tipo fiestas? Sí, claro. Hacen reuniones, invitan a sus amigas y ven cómo los productos se venden solos sin mover un solo dedo. Ah, pero entonces este trabajo es perfecto para mí. Ay, no, qué tonta. Yo que se lo iba a encajar a Pepe. Ay, me encantó. Y dígame, ¿tengo que hacer la Z como la hace usted? ¿Qué Z? ¿Eh? ¿Qué Z? Ah, no, disculpe. Lo que usted tiene que tener es una firme convicción en el mundo del maquillaje. Ah. Y comprar este pequeño pack de productos, ¿no? Ah, que son este... Pero, ¿este pack de productos cuánto sale? 259 pesos con 99 centavos. Que comparado con la primera comisión no es nada, ¿eh?
Ah, pero que la primera comisión es muy, muy, muy grosa. Sí, son muchos pesos, es grosa. ¡Ay, me encantó! ¿Y se lo puedo pagar con Chiqui? Sí, seguro, seguro. ¿Tiene que ser bueno? No, de última le embargamos el sueldo a su marido. ¡Ay, me encantó! Sí, claro que me llegó el cheque de la semana pasada. Sí, mi primera comisión. Sí, quería hacerte el pedido de esta semana, ¿puede ser? Muy bien, 12 polveras, 12 lápices de labios, 12 rímel, 12 perfumes placer sin fin. Sí, claro, más el pedido de siempre, ¿no? No, claro, gracias. Y que vos también seas feliz. ¡Chau, chau! ¡Cómo me muevo! ¡Qué rico que estuvo! Todo tan rico, hijito. Venga, la camión no queda el flan. Muy bueno. Bueno, comiste con crema de dulce de leche. Sí. Vos le entraste y yo, como morro. ¿No les molestó el numerito que monté como que tenía un preinfarto y me caí, no? No, eso no. ¿Después de que te echaron las patadas? Sí. Ay, no. No, eso no, no molestó. Pepe Argento. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Moni, más chicos, no. No, eso no. Pepe, ¿qué pasaría si yo, bueno, por esas cosas de la vida, consigo un trabajo y empiezo a ganar dinero? ¿Podría utilizarlo en mis cosas? Ay, Moni. Si encontrás a alguien que te da plata por algo que vos haces, Moni, cazá la guita, salí corriendo que se viene el fin del mundo, Moni. Bueno, Pepe, te agradezco tanto. Ay, miren. Cheque. Ay, no. Eso está muy... No. Es un cheque, sí, es un cheque. Y está el nombre de Mónica Argento. Ay, mamita, te quiero. No, no, no se gasten, mis chiquitos. No se gasten porque ya lo llevaron a Papito. Puedo usarlo para lo que yo quiera. Perdón, Moni, ¿de dónde sacaste esa plata? Bueno, Pepe, yo soy una exitosa chica pavón. No entendí bien, ¿no? Yo vendo cosméticos en mis ratos libres. O sea, tiempo completo. Sí, y el sueldo, Pepe, también es de tiempo completo. ¿Qué pasaría si mamá gana más que usted? ¿Eh? ¿Lo tenemos que seguir llamando Papucho? ¿Cómo te llamamos Papucho? Bueno, no, mi chiquito, tranquilo. No tienen que hacer nada, ya lo llevaron a Papito. Si me quieren acompañar al shopping, acompáñenme. Así sí. Me ven gastar la plata. Papá, papá, ¿podías reconocer el momento exacto donde la vida te pasó por al lado? No, hijito, no me pasó por al lado, me pasó por encima. Y varias veces la hija de puta, varias veces. Yo, la verdad, esta vida no era la que yo elegí. Y yo quería otra, pero vine esta. Ay, Pepe, vos no te preocupes. Nadie se tiene que enterar de que yo ahora mantengo la economía familiar. No te lo voy a andar refregando. Vamos, mi chico. ¡Vamos! ¡Vamos, mami! Vamos, ¡chao, Pepe! ¡Escuchen todo! ¡Moni Argento gana más que Pepe Argento! Y bueno, fatiga. ¿Qué va a ser? Son lo único que me queda a mí, ¿sabes? Solo... Pepe, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Presidente de la República Argentina, mami. Pepito, hijo mío. Vos seguro que vas a ser presidente, mi amor. ¡Qué visionaria que fuiste, mami! Pepe, tengo dos cosas para decirte. Sí. Decímela, porque estaba por comerme un sanguchito. De nada, o sea, no es... Uno, ¿por qué dejas la puerta abierta? ¿Y quién va a robar esta mierda? Y dos, acabo de escuchar noticias sobre el sueldo de Moni. Va, en realidad no las escuché, las leí en el capó del auto, te las escribieron con aerosol, no sé si sabías. ¿Con pintura con sangre de hombre? Vamos a cambiar la cara. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás así porque Moni gana más que vos? ¿Qué te hace sentir menos hombre eso? Sí, sí. Pero ¿por qué no pensás que al tener más ingreso hay doblemente más posibilidades en una familia? Posibilidades de que te pidan plata los que no tienen. ¿De qué me hablas? Bueno, ahora al principio estás pensando como que cedes un poco. Yo te entiendo, Pepe. Es que un poco es todo lo que tengo, ¿verdad?
Ya sé, pero mira, es una cuestión de autoestima. Es importante que una mujer trabaje. Yo estoy orgulloso, mira, que Marilena labure. Porque, qué sé yo, a veces viene muy mal del trabajo y nos sorteamos a ver quién cocina. A veces cocino yo, a veces cocina ella. Mi vieja, por ejemplo, Mila Enriqueta. Teníamos tres ovejeros alemán. Duque von der Schmidt, Puma, Alexi Rojov y Uran Wilkesterland. El viejo, los dos hermanos y la vieja le flameaban las cachas y lavaba y cocinaba y trabajaba, trabajaba y cocinaba. Y bien. No como esta mujer que me prepara unos palitos congelados de pescado que no sabe lo que es. Pero soy feliz, ¿sabes? No, no te rías. Soy feliz. Comiendo palitos congelados, igual soy feliz. Dardo. ¿Qué, Pepe? Sos patético. Tienes razón. Ya saben, pero lo que yo digo, que por lo menos tu mujer, poquito, pero tiene algo de cerebro. La mía no tiene nada, nada. La cosa hueca, si le hacen una tomografía no hay nada dentro. Y encima gana más que yo, es una locura. No, yo tengo una decisión y lo estoy resolviendo y lo voy a... Me voy a buscar otro trabajo, Dardo. Me lo voy a... Y se lo voy a enrostrar. Cuando yo gane más plata que ella, le voy a mostrar. Mirá lo que tengo acá. Este de la zapatería y este de lo que consiga. Perfecto. Esa es la actitud. Ese es el espíritu que hay que tener. ¿Sabés lo que hay que hacer? Hay que demostrarle que somos los dueños de todo. Pues no es fácil. No es fácil. Para vos sí, porque vos estás formado de otra manera. Tenés más... Yo no. Cuesta, güey. Fíjate lo clasificado lo que son. No soy un pendejo. No es que de golpe me vas a ver caminando por una pasarela desfilando ropa interior. No. Esa etapa mía ya fue. Pum. Yo era tremendo. Yo desfilaba, bailaba arriba de los bafles. Un pantalón de cuero Oxford, polera. Y le daba, era hermosa época. Pero ahora no, fíjate. No, que acá piden toda gente menos de 25 años. Y te piden, te exigen, te piden computación, idiomas. Acá está. Este es el... Pero es el laburo ideal para vos, Pepe. Vos sabés que te salvaste con esto. ¿En serio me estás diciendo? No, no, a ver, vas a ser aparte garantía de calidad, confianza y limpieza. Este es un lugar... Atente, Pebete, porque este es un lugar donde se toman grandes decisiones, ¿eh? ¿Pero qué es una multinacional? ¿O trabajar de político? ¿De qué es? Pepe, vos confía en mí. Agarraste el laburo y vas a estar en donde se cocina todo. Uno agrandado con una gaseosa gigante. ¿Lo querés así o le querés agregar un postre? No, no, así está bien. 6,50. Una hamburguesa grande. ¡Que sea rápido, Argento! Ya va, pendeja, ya va. Te escuché. La hamburguesa era para ayer. ¿Pero qué querés? ¿Que te cante, te baile, te limpie todo? Ya va, ya va. Uy, ya va. Va a ser una hamburguesa bien folclórica, con tierra adentro y se acaba. Todo junto no se puede. Ya te la doy. Esto vamos a envolverlo así. ¿Eh? Ahí va. Ahí está, ya está. Aquí. ¡Argento! Sí, ¿qué pasa? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Ay, perdón. No, sí, señorita jefe. No te olvides que estás hablando con un superior. Sí, señorita jefe, sí. Y con un ejemplo a seguir. No sé si sabías que yo fui empleada del mes 3 meses seguidos. ¿Entendiste bien? 3 meses seguidos, sargento. La verdad, una maravilla, señorita jefe, sí. Estamos teniendo muchos clientes insatisfechos. ¡Y es tu culpa, sargento! Hola, nena, trátame bien, te lo pido por favor. ¡No me tuties! Bueno, tráteme bien, señorita jefe, por favor. Tuve que dejar mi puesto para decirte esto. ¡Nos devolvieron una hamburguesa! ¿Por qué la devolvieron? ¡Decime vos! Ah, bueno. Sí, se ve que cayó un pelito adentro, pero yo no... En este lugar no hay ni un lugar para los rebeldes. Tenemos una misión para cumplir. Ser los reyes de la hamburguesa. Sí. Porque Van Perdink... ¡Ah, oh, qué lindo el cantó! ¿Sí? Es sinónimo de calidad, seguridad y limpieza. Me salió bien. Sí. Perfecto, Argento. Sí. Ahora vamos del principio. Sí. ¿Qué lleva una hamburguesa completa? Ah, como el volvimos al colegio. Sí. Me encanta. Sí, Argento.
Sí, bueno, vamos con el colegio. Tiene cebolla, tiene tomate, tiene jamón, tiene queso, tiene pepino y tiene el coso ese rojo y grasoso, sí. Ese coso rojo y grasoso, como vos decís, es la salsa tomatina. Ah. Y la tenés que poner al final, no al principio. Sí, a veces me confundo. La verdad que no te mereces el uniforme que te dimos. Aunque sea, limpia un poco. ¡Qué mala sos! ¡Que Dios te... que te castigue, Dios! Y que te case con un jugador de fútbol que concentre todo el día y que sea de River. ¡Te escuché, Argento! ¡Qué mala leche! ¿Por qué? ¡Qué mala, es mala! ¿Qué pasa, abuelito? No sabemos hacer la hamburguesa. Y bueno, me cuesta, qué sé yo. Yo estoy hablando con el gerente, le voy a comentar que no sos muy ducho en las tareas. Gracias. Sí, buena onda. Y otra cosa, ¿qué hace un tipo de tu edad laburando en un lugar como este? Y bueno, un tipo de mi edad puede hacer que les pegue una patada en el culo a los dos ahora. ¡Te escuché, Argento! ¡La tiene conmigo! No, esto se acabó, ¿eh? ¡Nos devolvieron otra hamburguesa! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿No estaba caliente? ¿Qué tenía? No, Argento, no. ¡La mandaste sin cebolla, Argento! Me cago en la cebolla. No, bueno, me equivoqué. Más no puedo hacer. Yo no sé qué pasó. Mira, Argento, yo soy una persona razonable, así que hablemos de frente, sí, tranquilos, ¿eh? Sí, sí. Yo estudio y trabajo para el día de mañana ser alguien, pero vos estás acá y no trabajás. Y si no querés trabajar, volvete a tu casa. Yo no sé, se la tiene conmigo, la tiene conmigo. El miembro del staff que haya tapado el inodoro, que se presente a la brevedad en gerencia. No, Argento, no. Qué lindo que está Fatiga. Ahora, todo cheque de comisión, tu mujer arrasa. Igual que con mi vida, ¿verdad? Yo no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que venda más que yo? ¿Cómo puede ser que gane más plata que yo? Pero yo vendo zapatos y hamburguesas y gana más que yo. Pepe, no te ofenda, pero cualquier cristiano gana más que vos. Yo de pibe llegaba al Ratón Pérez y me dejaba más guita. Y ahora podés ganar más plata, Dardo, porque yo te puedo bajar el comedor y abajo de la mada vas a encontrar un plazo fijo. Ah, no te calentes. Sí, bueno, vamos. Puede creer. Me imagino a quién le vende ella. Debe ser unos tarados que no se puede creer, porque no le deben entender. Deben ser hablarán el mismo idioma y se ríe. Pues me gustaría ver esa lista para saber que yo tengo esa lista. Bueno, yo también hago un desastre. Digo, ¿yo notarán ese cuaderno que dice cliente de Moni? A ver, ¿acá dice cliente de Moni? Sí. A ver. Moni Argento. Digo, ¿por qué no nos salteamos Moni Argento? Vamos directamente a lo que le compraron a ella. A ver, acá está, lo que le compraron a ella. Semana del 20 al 23. Moni Argento. ¡Ay, no lo puedo! ¡Se autocompró la muy imbécil! Pepe. ¿Qué? Sos patético. Tenés razón. ¡Qué rico! ¡Ahí voy! Y el patético era yo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No lo puedo creer, ¿eh? ¡Moni! ¿Podés venir un segundito? ¡Ya voy, Pipi! Seguramente me mandaron más chiques, ¿sí? Sí. No, vos sabés que era muy importante que charlemos un poquito, Moni. Porque ahora que ya sos una empresaria, yo te puedo hablar un poquito del mundo de los negocios, Moni. Ay, Pipi, vos me vas a hablar del mundo de los negocios a mí. Bueno, voy a tratar de decir algunas cositas capaz que te pueden ayudar, Moni. Concretamente, Moni, si vos sos tu propia cliente, no estás ganando plata. ¿Cómo que no, Pepe? A mí me llegan los cheques. Te llegan los cheques de comisión por las compras que vos mismo hiciste, Moni. Vos comprás una cosa y mandás un cheque. Y ellos te mandan un cheque por la comisión por la compra que vos hiciste. Te autocompraste. Esto es llevar a tu marido a Pampa y la Vía, ¿entendés? Ahora pregunto.
¿por qué no pudiste vender estos artículos de cosmetología? ¿Por qué no los vendiste, Moni? No sé, Pipe, será porque le dije a las chicas que era una reverenda cagada. Y ese es un buen motivo. Ahora, yo pregunto, si es una reverenda cagada, ¿por qué lo compraste vos? Bueno, Pipe, tenés que entender. Era mi única manera de tener mi platita. Mira. Ay, Moni, mira cómo... Ya me estoy quedando sin voz. Ya no puedo hablar, Moni. Ya es una cosa que... ¿Cuánta plata estamos debiendo en cosméticos, Moni? Por favor. Sin mi comisión, Pepe. Sácala la comisión, sácala, sácala. Es una... 628 pesos, Pepe. Gracias a Dios no te dedicaste al rubro inmobiliario, Moni. Pipi, ¿qué vas a hacer? No sé, Moni, hay que conseguir plata de donde sea. ¿Estás cómodo, puto? Entonces te llevas un combo, uno agrandado con una gaseosa gigante. ¿Lo querés así o le querés agregar algún postre? No, no, así está bien, gracias. 6,50. Una hamburguesa grande. ¡Y que sea rápido, Argento! ¡Ay! ¡Pero qué pendeja de mierda! ¡No te deja ni ponerte el pepino en la cara! ¡Ay, te odio! ¡Y a vos también te odio, Pepe Argento! ¡Esta mierda! ¡Te escuché, Argento! ¡Te escuché!